En su visita a Ibagué, el viceministro de Creatividad y Economía Naranja, Felipe Buitrago, hizo la inauguración y develación de la placa a la zona ADN Capital Musical, la primera de la ciudad que fue implementada por el alcalde Andrés Hurtado mediante el decreto 0482 del 24 de septiembre. Con este acto inició el megaproyecto que contará con nuevos espacios de circulación artística, incentivos tributarios para proyectos de economía creativa y una nueva oferta cultural. Todo el trabajo que se ha hecho por parte del Gobierno Nacional. Hemos tenido en realidad un discurso coherente, nuestro presidente Iván Duque. Un gobierno de territorio, ha manifestado nuestro presidente. Y hemos visto a sus ministros y a sus viceministros y a sus equipos aquí trabajando de la mano de las regiones. El área de desarrollo naranja de la capital del Tolima se encuentra delimitada por un polígono de 25 hectáreas ubicada en la zona centro con el propósito de construir un ecosistema cultural y creativo que fortalezca la identidad, el patrimonio material e inmaterial y las diversas manifestaciones y prácticas artísticas para así ofrecer nuevas formas de producción y rutas turísticas que generan competitividad e innovación para Ibagué. Y esta zona que hoy se inaugura, la ADN, Área de Desarrollo Naranja, le va a traer un impulso supremamente importante a la parte cultural y musical de la ciudad de Ibagué, del departamento del Tolima y de Colombia. El funcionario participó con el alcalde Andrés Hurtado, el gobernador Ricardo Orozco, la ibaguereña madre del presidente Iván Duque, Juliana Márquez, entre otros delegados del sector empresarial y académico, de un recorrido por la zona ADN Capital Municipal, que estuvo acompañado de diversas muestras culturales ofrecidas por artistas ibaguereños.